vamos a estirar el piramidal. El piramidal es un músculo que va desde el sacro a la cadera. Ahí, ¿vale? Es muy importante el estiramiento del piramidal porque debajo está el nervio ciático. Entonces, muchas de las veces, cuando hay sobrecarga, porque hemos estado mucho tiempo de pie, del piramidal, el piramidal se acorta, o sea, este es el músculo, ¿vale? Cuando hay sobrecarga, se acorta y aumenta en grosor. Como tiene el nervio ciático debajo, al acortarse y aumentar de volumen, le presiona. Y es lo que se llama falsa ciática. Es decir, que es un pinzamiento del nervio ciático, pero que no viene de una hernia o de una protusión a nivel lumbar, sino que viene de una sobrecarga de ese músculo, a esa altura. ¿Vale? Entonces la sensación es de hormigueo, de pérdida de fuerza y de dolor, pero realmente hasta la altura de la rodilla. No llega a pegar el latigazo como cuando viene de las lumbares, que nos llega hasta el dedo gordo. Es una falsa ciática. Entonces, si es tu caso, si llevas muchas horas de pie, volvemos a la posición cuadrúpeda, coges la pierna que quieras estirar, la cruzas por delante y al tiempo que bajas los antebrazos, extiendes la pierna de atrás, ¿vale? Entonces, me voy a poner así para que lo veas. Tienes que cruzar la pierna, ¿vale? Y apoyar el abdomen sobre el muslo. Si aquí no te tira, cuanto más abras la rodilla, más tira, ¿vale? Lo mismo que si estás aquí porque no estás acostumbrada y te tira, perfecto, poco a poco podrás ir bajando, ¿vale? La postura final sería esta, pero la idea es que para estirarle tienes que cruzarlo por delante. Entonces, en función de cómo esté tu piramidal, así vas a poder cruzarlo y así vas a poder bajar el tronco. Voy a hacer con la otra pierna para que lo veas. Cruzo la pierna, extiendo la de atrás al tiempo que bajo los antebrazos. En este ejercicio, como no vamos a ir a barreras musculares, como hemos hecho en otros ejercicios de ir a tres tiempos, te mantienes ahí el tiempo que necesites porque tú lo vas a notar. Es una postura que alivia y alivia muchísimo. Entonces, aguántate ahí, te quedas ahí todo el tiempo que necesites o que quieras, porque además de estirarte, relajas. Entonces, como tú quieras, ¿vale?